Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, quiero, como ya dije, referirme al tema los dos reinos. Es importante que cuando consideramos el asunto de dos reinos, entender qué es un reino. ¿Por qué un reino se mueve de esta manera o se desenvuelve de esta manera? Un reino está compuesto por dos clases de personas: un rey que dirige y unos súbditos que le obedecen en todo lo que él ordena. Estos súbditos no solamente obedecen, sino que se someten a la autoridad de este rey. Es decir, que para que exista un reino, debe existir un rey y deben existir personas que se sometan a la autoridad de ese rey. En el campo bíblico nosotros vamos a encontrar que existe el reino de las tinieblas y existe también el reino de la luz. El reino de las tinieblas tiene un rey que es Satanás, que el Señor lo reprenda en esta noche. Pero en el reino de la luz nosotros tenemos un gran rey que se llama Jesucristo nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Amados míos, todos nosotros nacimos dentro de ese reino, el reino de las tinieblas. A causa de la desobediencia de Adán, todos nosotros pertenecimos a ese reino. Toda persona que nace, nace dentro de ese reino. Porque cuando Adán desobedeció a los preceptos divinos establecidos por el Señor en el huerto del Edén, entonces el acto de desobediencia hizo que Adán ahora perteneciera, dejara de pertenecer a un reino tan maravilloso como es el reino de Dios, y vino a pertenecer al reino de las tinieblas. Pero nosotros estábamos allí. Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo. Todos nosotros venimos de ese reino. Fuimos rescatados, fuimos traídos de ese reino. Pablo, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 1 y verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mire qué maravilla. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Aquí hay dos aspectos importantes que quisiera considerar en este momento. El primero es que dice la Escritura que fuimos librados de la potestad de las tinieblas. El segundo aspecto es que hemos sido trasladados a otro reino. Primero, estábamos cautivos, presos dentro de un reino que no era nada bueno. Era el reino de las tinieblas. Pero de ese reino en el cual nosotros estábamos, dice la Biblia que de allí el Señor nos trasladó, nos rescató al reino de su amado Hijo. Ahora, yo quisiera saber en esta noche cuántos nos sentimos felices en el reino de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Y en esta noche, si hay algún amigo en medio nuestro que ha venido por primera o segunda vez, pero que no pertenece a este reino en el cual tenemos a Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores, pues esta es una noche maravillosa para que tú vengas y seas cambiado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Amados míos, todo esto debe indicarnos que nuestro Señor Jesucristo es el todo para nosotros.
Es el que lo llena todo y en todo, como dice el apóstol. Él es nuestro salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro ayudador, es nuestro abogado, es nuestro defensor, es el gran mediador, es el que todo lo puede, es el que todo lo tiene en su poder y en sus manos maravillosa. Tiene potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todo está bajo su control, bajo su dominio, bajo su poderío, bajo su gracia, bajo su poder. Todo Él lo tiene en sus divinas manos. ¿Cuánto damos gloria a su nombre en esta noche? Bendito el nombre de Jesús. Es un gozo muy grande, es una victoria saber que fuimos librados de ese reino tan terrible. Pero además de ser librados, fuimos trasladados al reino del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, no solamente tenemos que tener a Jesucristo como el gran rey de nuestras vidas, sino que tenemos que aceptar que Él debe gobernar en nuestras vidas. Porque un rey no está solo para que nosotros lo reconozcamos como rey. Y aquí hay una parte fundamental. Sucede algo como lo que pasa en Inglaterra. Lo que pudiéramos decir en esta noche como la Inglaterra espiritual, para que hagamos un cuadro comparativo de esto. Allí existe un rey, en este caso una reina, que tiene todo su señorío, su trono, su pompa, su gran prestigio, su corte, su séquito, todo eso está a favor de ella. Pero realmente, cuando analizamos el caso, nos damos cuenta que ella tiene todas estas responsabilidades y todos estos privilegios. Y dentro de la estructura de la monarquía, pues ella es reconocida como la reina de Inglaterra. Pero quienes conocen de cerca observan algo importante: que ella es reina, pero no gobierna. Tiene prestigio, tiene dominio, tiene trono, tiene una serie de cosas a su favor, pero no gobierna. Allí hay un primer ministro y hay una cámara de los lores y una cámara de los comunes. Y son ellos los que toman las decisiones más importantes. Son los que toman las decisiones de Estado. Son ellos los que gobiernan allí. Pero el rey está como una figura, además de representativa, como una figura decorativa allí en el trono, como rey de esta nación. Amados míos, es imposible que esto ocurra en la vida de la iglesia. Que esto ocurra en la vida de nosotros. Nosotros no podemos tener solo a Jesucristo como una figura representativa. Vamos a Él cuando lo necesitamos. Vamos a Él cuando sabemos que Él es nuestro ayudador y que Él puede auxiliarnos en cualquier necesidad. No, Señor. Jesucristo debe ser, además de ser reconocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en la iglesia, Él debe ser el que gobierna nuestras vidas, el que gobierna nuestros corazones, porque nosotros nos hemos entregado como sus súbditos, como las personas que estamos bajo el poderío del Señor. Nosotros sabemos que sin Él nada podemos hacer, pero tenemos que dejar a Cristo que gobierne dentro de nosotros. Nosotros ahora tenemos un rey maravilloso, pero un rey que quiere gobernar en nuestras vidas y al cual debemos dejarle todo su señorío para que Él obre y ministre en cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre sea la gloria.
Amados hermanos, qué privilegio saber que hemos sido rescatados y trasladados a un reino diferente. En el reino de las tinieblas, hermanos míos, hay leyes, como hay en cada país, como hay en cada reino. Hay una ley o hay una serie de leyes, hay una constitución que rige cada reino. Pues también, hermanos, esto ocurre en la esfera espiritual. En la esfera del reino de las tinieblas, también hay leyes que allí se cumplen. Y el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 3, nos dice que allí hay una ley dentro de este reino de las tinieblas, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Este reino, hermanos, hace que cada persona pueda vivir como quiera. Allí cada persona puede actuar y desenvolverse conforme los deseos de la carne. No hay límites. No hay nada que lo restrinja del pecado, que lo restrinja de las cosas malas, de todas las cosas perversas que hay en este reino. Ese reino es un reino perverso, es un reino malvado, es un reino altamente destructivo desde el punto de vista espiritual y físico también. Pero amados míos, cada quien allí puede adherirse a la ley de este reino, hacer lo que quiera y vivir como quiera, como bien le parezca a la persona, como mejor le guste, como más le convenga, porque no tiene ningún tipo de limitaciones en ese reino. Cada quien vive como quiera. Por eso es que cada día vemos una alta degradación moral dentro de este reino. Cada día hay más pecado, cada día hay más hechos abominables, cada día hay más violencia, cada día hay más decadencia por todas partes. El pecado es preponderante en las naciones y en los que están dentro de ese reino. Cada vez se pervierten más, cada vez adulteran más, cada vez el pecado consume a los súbditos de ese reino, porque ese es un reino destructivo, porque el diablo vino para matar, hurtar, robar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es lo que sucede con nosotros. Nosotros estamos en un reino donde Cristo nos está dando vida, y vida en abundancia. Tenemos la vida de Jesús, tenemos la vida del Maestro, tenemos vida en el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Vivir en este reino es una desgracia. Estar bajo la ley de ese reino, del reino de las tinieblas, es una condición miserable, es una condición detestable, es una condición triste y deplorable. En ese reino, allí, hermanos míos, cada quien se va corrompiendo y el pecado está minando las diferentes esferas de nuestra sociedad moderna. Cada día la decadencia moral que allí se vive es espantosísima. Pero qué tremendo, hermanos amados, cuando nosotros vemos la gracia, la misericordia, el amor, la ayuda y la bondad de Jesús dentro de un reino que es el reino de Dios. Porque este reino también tiene sus leyes. A su nombre sea la gloria. Quiero referirme al reino de la luz, porque el reino de la luz también tiene una ley que es completamente diferente. En el reino de las tinieblas ya vimos que cada quien vive como quiere, pero en el reino de la luz la ley es diferente, porque aquí se nos enseña que hay que vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces las cosas aquí empiezan a cambiar.
Hay que vivir como el Señor manda. Hay que vivir como el Señor ordena. Hay que vivir como el Señor quiere que nosotros, aleluya, perteneciendo a este reino, seamos dependientes de su mano y de su gracia y de su voluntad. Porque antes, como el Señor le dijo a Pedro, cuando estaba más joven, iba donde quería, te ceñías, iba donde quería, pero ahora ha ocurrido algo. Ahora hay otro que te ciñe. Ahora hay otro que ha tomado autoridad sobre nosotros. Y es nuestro adorado Salvador Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Dentro de este reino aprendemos que hay una gran diferencia. Ahora yo no puedo hacer lo que yo quiero. No, yo hago con mi vida lo que quiera, dicen algunos. Ahora no. Bueno, lo que yo quiero hacer, yo lo hago. Antes sí, porque estábamos en otro reino. Aquí hay una gran diferencia. Cuando alguien está dentro del reino de la luz, ahora ya tiene que aprender a depender del Señor. Y ahora nuestra vida cristiana depende de lo que el Señor quiera que yo haga. Porque el Señor es quien conoce nuestras vidas. El Señor es el que conoce nuestro futuro. El Señor es quien conoce todo lo que Él tiene preparado y programado para cada uno de nosotros. Pero tenemos que depender absolutamente de Él. Entonces las cosas aquí son completamente diferentes. Aprender a vivir como el Señor quiere. Aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para vivir en este reino, hermanos amados, para estar dentro de este reino, pues mucha gente no quiere someterse a este rey, no quiere obedecer a sus órdenes, a su palabra, a sus preceptos, a sus leyes, a sus divinos requerimientos. Las personas sienten, y mucha gente que está dentro de otro reino, dicen, pero ¿cómo es que ustedes se pueden someter a tantas cosas? Que ustedes se pueden privar de tantas cosas. ¿Cómo es que ustedes pueden hacer todo lo que allí se hace? ¿Cómo pueden ustedes obedecer de esa manera? Pues sencillamente, ya nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida ahora está sujeta al Señor. Está sujeta al poder de su palabra. Y ahora nosotros dependemos del Señor para todas las cosas. Ya no nos gobernamos. Él es quien gobierna dentro de nosotros. Él es quien dirige nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Amados hermanos, qué importante entonces es aprender que hay una ley en el reino de las tinieblas que nosotros no podemos obedecer. Que tenemos que aprender a vivir en obediencia dentro del reino de la luz. Ya no podemos actuar como antes actuábamos, sino que ahora tenemos que aprender a obedecer al Señor. Hermanos míos, en el reino de las tinieblas hay un idioma que siempre se escucha dentro de ese reino. Como cada país tiene un idioma característico, también en este reino hay un idioma, y es el idioma que se habla también en el infierno. Es el idioma de las quejas. Cuando usted, si usted quiere saber a qué reino pertenece una persona, usted lo va a escuchar hablando el idioma que se habla en el reino al cual pertenece. Si es de la tiniebla, pues usted lo va a escuchar quejándose. Igual que cuando uno quiere saber más o menos, uno oye una persona hablar y la persona por su manera de hablar, uno sabe a qué país pertenece. Bendito el nombre del Señor. Si usted oye un chino hablar, pues usted sabrá, no tiene que preguntar mucho, a qué país pertenece. Porque por su manera de hablar, por su idioma, se va delatando fácilmente.
el que pertenece al reino de las tinieblas, pues usted lo va a escuchar quejándose. Siempre lo vamos a encontrar que por todo se queja, porque lo que hay en el infierno es quejas. Hay un lamento permanente. Todo lo que hay en el reino de las tinieblas es quejas. Quien desciende al infierno, lamentablemente, está quejándose. Ese es el idioma que se habla en el reino de las tinieblas. Y usted escucha a las personas que pertenecen a ese reino y por lo general siempre se estarán quejando. Se quejan de todo, se quejan por todo. Nada les gusta, nada les hace sentirse bien. Siempre van a estar perturbados por algo. Siempre hay algo que les molesta, siempre hay algo que les incomoda, que los hace sentirse mal. Todo les fastidia, todo les hace sentirse extraño y se quejan. Cada cosa les hace sentirse trastornado y por cualquier razón se viven quejando, porque pertenecen a un reino terrible que es el reino de las tinieblas. Y en ese reino solamente lo que hay es quejas. Por eso muchas personas viven quejándose por todo. Desde que se levantan hasta que se van a dormir, se viven quejando por todo. Se quejan por todas las cosas. No saben dar gracia, no saben bendecir, porque todo lo que se habla en ese reino es un idioma de quejas completamente. Hay mucha gente, hermanos míos, que viven maldiciendo todo el tiempo. Son maldicientes porque no saben otra cosa. Viven en ese reino, están dentro de ese reino, y solo lo que hay allí en ese reino es quejas continuamente. Ese lenguaje pues los ha enseñado a ellos solamente a vivir de esa manera. Viven en una condición terrible, viven en una condición triste y lamentable, porque ellos lo único que saben es quejarse por todo lo que a ellos les pasa. Y aún por lo que no les ha pasado todavía, ya ellos se están quejando. Viven quejándose por todo, porque ese es el idioma que allí se habla. La gente vive desesperada, angustiada, atribulada. No saben qué hacer. Viven en un reino donde ellos mismos se sienten insatisfechos de pertenecer a él y viven quejándose todo el tiempo. Amados míos, las personas que viven dentro de ese reino, que tienen un lamento, siempre están buscando de hacerle mal a otros, de tratar de enlodar a otros con su condición, de mancharlos, de hacerles daño, de ocasionar una caída, de producir algo terrible. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en la construcción del templo, empezaron a venir unas personas, se paraban todos los días a la 1 de la tarde frente al templo. El templo estaba en construcción y ellos venían y fumaban tabaco y empezaban a invocar a los demonios. Se paraban frente al templo. Y aquello era terrible, eran santeros, eran brujos, eran personas que venían con intenciones de detener lo que se estaba haciendo para la gloria del Señor. Ellos se sentían confundidos, ellos se sentían en una condición terrible y querían hacer daño, porque de esa manera se vive en el reino de las tinieblas. Y cuando nosotros vimos eso, empezamos a orar y empezamos a llamar a la iglesia, a la oración, a la búsqueda del rostro de Dios. Inicialmente llegaron 3, pero hubo días que llegaron más de 10 personas. Cada uno a hacer sus invocaciones, a hacer sus trabajos frente al templo. Aquello era tremendo. Y recuerdo que como por una semana empezaron los hermanos a tener ciertas dificultades. Y ellos como que no se entendían entre ellos y estaban como turbados después de tanto tiempo de trabajo juntos en armonía,
ahora como que no se entendía ni se trató de crear cierta desaveniencia allí en ellos. Pero hermanos míos, entramos en matutino, entramos en ayuno, empezamos a orar. Y un día, hermanos míos, estaban todas esas personas, más de 10 hombres allí al frente, más de 10 brujos parados frente al templo. Bajó una hermana, muy sencilla ella, muy humilde, una mujer de Dios, sí, que ora y que clama al Señor. Se paró frente a ellos y les dijo: hasta hoy ustedes van a estar aquí en este lugar, porque este reino hoy se desbarata en el nombre de Jesús de Nazaret. Les dijo: y les prohíbo que vuelvan a este lugar. Ustedes no podrán regresar a este lugar porque está prohibido. Hoy se lo prohíbo y les ordeno que nunca más regresen, porque este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Los reprendió, los declaró neutralizados y oró conforme el Señor le guió de una manera tremenda. Los vecinos salieron, empezaron a verla. Ellos trataron de ejercer resistencia, pero vieron que no podían. La hermana estaba llena del respaldo de Dios, hermano, y uno a uno se tuvo que ir. Uno a uno fue retrocediendo, tuvieron que devolverse, mas nunca volvieron, amados míos, porque Dios le ha dado poder y autoridad a la iglesia. Dios le ha dado poder y autoridad a su pueblo. Quienes viven en este reino viven en una condición tremenda. La queja es el pan nuestro de ellos. Siempre se viven quejando. Pero hermanos, yo quiero hablar del idioma que hay en el reino de la luz. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hermanos, ¿cuál será el idioma que se habla en el reino de Dios? El idioma que se habla en el reino de Dios es la alabanza. ¿Y de dónde viene este idioma? Este idioma viene del reino de los cielos. Viene del Padre de las luces. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Padre Celestial. En el reino de la luz hay alabanza. Por eso cada vez nosotros estamos alabando y adorando y bendiciendo al Señor por todas las cosas. En el cielo hay una alabanza permanente. En el cielo hay una aleluya permanente. Y nosotros hemos aprendido a decir aleluya. Y aleluya lo podemos decir en cualquier idioma, ¿verdad? En el cielo vamos a llegar diciendo aleluya. En el cielo habrá una alabanza permanente de parte de los redimidos. Los seres ardientes, los seres angelicales, están adorando y alabando al Señor siempre, en todo tiempo, alrededor del trono, junto al trono. Aleluya, allí están los seres angelicales, los querubines están adorando y ellos están diciendo: santo, 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 aleluya. Nuestro Dios Todopoderoso vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuánto podemos decir en esta noche? ¡Santo! Vamos a hacer de cuenta que ya estamos allá arriba en el reino. En el reino de los cielos. Si ya en esta noche fuese el momento, ¿cómo diríamos nosotros allá en ese reino? ¡Santo, santo, santo! ¡Aleluya! Pero todavía yo veo algunos que lo pueden hacer mejor.
Porque es que lo que hay en este reino es alabanza. Porque la gente viene al culto y la gente dice, pero estos hermanos sí alaban. Y uno dice aleluya, otro dice gloria a Dios, otro levanta las manos, otro dice amén, otro dice gloria al Señor. Y cada quien está alabando y cada quien está adorando. Es que nosotros pertenecemos al reino de Dios, y en el reino de Dios lo que hay es alabanza y adoración al Dios de los cielos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? ¿Cómo vamos a decir en el reino de Dios? Aleluya, a su nombre. En el cielo hay una adoración permanente. No se puede dejar de alabar al Señor. San Pablo dice que debemos alabarlo en todo tiempo, y nos dice que debemos dar gracias al Señor por todo. Por todo. Hay veces no tenemos muchas cosas, quizás como propiamente de nuestra vida, decir, bueno, yo le voy a dar gracias a Dios por esto. Pero debemos dar gracias a Dios por todo. A su nombre, gloria. Una mujer pasó por una situación muy terrible. Era hija de un gran evangelista. Y en medio de esa condición, esta mujer, pues, cayó endemoniada. Y el Señor le dijo a este hombre de Dios, dame gracias por lo que está sucediendo. Y él le dijo, Señor, yo no puedo darte gracias por esto. Y el Señor le dijo, dame gracias, alábame por lo que está pasando. Bendito el nombre del Señor. Hermanos míos, él no podía entender esto. Estoy tratando de resumir. Él no podía entender esto, pero el Señor le dijo, alábame y dame gracias por lo que hoy estás viendo, por lo que está sucediendo. Hasta que llegó un momento que él no pudo más y le dijo, está bien, Señor. Él entendió que pertenecía al reino de Dios, y que en el reino de Dios él es el que gobierna y nosotros estamos para obedecer. Así que él vino y le dio gracias al Señor y empezó a darle gracias. Cuando fue a ver a su hija, su hija estaba completamente cambiada. Después de mucho tiempo que ella había pasado en esa condición, su hija estaba cambiada. Corrió y lo abrazó y le dijo, papá, tenía mucho tiempo que ya no reconocía ni siquiera a su propio padre. Pero aquel día lo abrazó, lloró y le dijo, papá, hace exactamente tanto tiempo yo recibí algo muy grande. Aquí se presentó el Señor, una luz poderosa entró aquí a esta habitación. Algo muy grande ocurrió. Él le preguntó, ¿cuánto tiempo hace eso? Ella le dijo, más o menos a tal hora. Y él dijo, a esa hora fue cuando yo empecé a darle gracias al Señor por lo que estaba sucediendo. A esa hora fue cuando el Señor visitó a esa joven y el Señor la liberó y la hizo completamente libre. Porque cuando a nosotros aprendemos que pertenecemos a un reino maravilloso, allí entendemos que por todas las cosas hay que darle gracias al Señor, que podemos alabar a Dios por todo lo que Él permite, porque Él es digno de suprema alabanza. Digno es el Cordero de ser alabado, digno es el Cordero de ser bendecido. Aleluya, aleluya. No importa cuál sea tu aflicción en esta noche, pero tú puedes alabarlo y tú puedes decirle, Señor, a pesar de lo que hay, pero yo te doy gracias en esta hora, a pesar de lo que estoy viviendo, pero yo he venido para darte gracias en esta noche. Somos un pueblo creado para alabanza de la gloria del Señor. En el cielo los ángeles lo adoran, pero aquí en la tierra el Señor ha creado un pueblo para alabanza de su gloria. En el cielo los ángeles están adorando permanentemente. Pero amados míos, aquí en la tierra el Señor tiene sus adoradores. Aquí en la tierra el Señor dice, yo tengo mis adoradores allá en la Concordia. Allá yo tengo mis adoradores. Porque en el reino de las tinieblas, el Rey tiene sus adoradores.
Pero el Señor dice: yo tengo mis hijos. Yo ya tengo un pueblo maravilloso. Y ellos vienen y me alaban. Ellos vienen y me adoran. Repito, en el cielo no falta la alabanza, pero aquí en la tierra el Señor quiere que nosotros también lo alabemos. El Padre está buscando verdaderos adoradores. Aleluya. Pero aquí hay un pueblo que adora y que alaba y que bendice al Dios de los cielos. Cuando el Señor ve a los hermanos aquí en la Concordia, el Señor dice: ahí están mis hijos. Hay pruebas, hay dificultades en ellos, pero allí están, me están adorando, me están alabando por encima de los problemas que hay, por encima de las dificultades que tienen, pero me están alabando, me están adorando. Ellos son mis hijos, ellos son mis adoradores. Cuando la iglesia adora, el infierno tiembla. Se estremece en la puerta del infierno cuando la iglesia adora al Señor. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Él es digno de suprema alabanza. Hemos sido creados para eso, hermanos. No obstante, hermanos míos, hay algunas personas que estando dentro del reino del Señor, dentro del reino de la luz, pareciera que tuvieran un pie en el reino de las tinieblas y otro pie en el reino de la luz. Porque ocurre con ellos algo que pudiéramos denominarlo en esta noche quejabanza. Es decir, se quejan un poco y a su vez alaban también. Les ocurre como aquellas personas que viven en Argentina, pero que están en frontera con el Brasil. Entonces ellos hablan el español, pero aprenden también el portugués y el brasilero. Quienes los han escuchado dicen que hablan como un portuñol. Un lenguaje o un idioma mezclado. Un poco de español, un poco de portugués. Bueno, un poco de brasilero. Es una mezcla. Y a veces hay creyentes que se quejan y alaban a la vez. Pero en esta noche, nosotros tenemos que rechazar la quejabanza. Si hay algo de quejabanza por ahí, la tenemos que rechazar en el nombre del Señor. Si vamos a alabar, vamos a alabar a Dios. Si vamos a adorarlo, vamos a adorar en espíritu y en verdad. Dejemos que los que están en el otro reino se quejen, pero nosotros vamos a adorarlo. Nosotros vamos a alabarlo. Nosotros vamos a bendecirlo por todas las cosas. Hay gente que de repente viene a la iglesia y alaba, pero cuando salen a la calle se encuentran con un problema, con una dificultad, o cuando llegan a la casa sencillamente empiezan a quejarse porque no entienden por qué está sucediendo eso. Amados míos, no es tiempo de quejarnos. Si pertenecemos al reino de Dios, digámosle: Señor, ayúdame a entender y a pasar por esta situación. Pero no me voy a quejar, voy a darte gloria y voy a darte alabanza. Ayúdame porque yo pertenezco a un reino diferente. Los que están en el reino de las tinieblas, cuando ven un verdadero hijo de Dios, ellos dicen: pero ¿cómo es que este hijo de Dios, cómo es que este evangélico, cómo es que este creyente, en medio de lo que está pasando, pero él está alabando, él está adorando, él no deja de servir a Dios, él no deja de agradar al Señor, como el caso de Job, que Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pues que sea el nombre de Jehová bendito en esta noche. Que sea el nombre de Jehová bendito por nosotros como iglesia. Que se vaya toda queja de nosotros. Porque ya no pertenecemos a ese reino. Ahora pertenecemos al reino de nuestro amado Padre Celestial. Al reino.
sangre de Jesucristo. Hoy es tiempo de alabanza. Hoy es tiempo de adoración. Hoy es tiempo de darle gloria, de darle honor y de darle reconocimiento al Rey más grande de todo el universo. Tiempo de adorarlo. Cuando tú alabas al Señor, Él te fortalece en medio de la prueba. Cuando tú lo alabas, entonces la prueba se convierte en victoria. Porque cuando tú lo adoras, Él te da poder para vencer. Cuando tú lo alabas en medio de la prueba, tú no desfalleces, sino que el Señor te llena de su gracia, de su poder y de su virtud maravillosa para que no desmayes en medio de la dificultad. Pero el Señor también está ya cansado de escuchar tanto pueblo con tantas quejas. Tanto pueblo que dice pertenecer a este reino, pero que se quejan tanto, se quejan aún por las cosas que el Señor todavía no les ha concedido, se quejan por las pruebas, por las dificultades, por las oraciones que no han sido contestadas, por las cosas que no han venido todavía, que ellos han estado esperando. ¿Y hasta cuándo tendré que esperar? Ya he orado, ya he esperado, ya he buscado, pero nada sucede, nada viene. Aprendamos en el Señor que todo va a venir en el tiempo perfecto de Dios para nosotros. En el tiempo de Dios va a venir la respuesta. En el tiempo de Dios va a venir la victoria. En el tiempo de Dios va a venir la bendición. En el tiempo de Dios viene lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás esperando. Viene en el tiempo del Señor para tu vida. Y de que viene, viene. Y de que llega, llega. Y de que lo recibimos, lo recibimos. De que lo tendremos, lo tendremos. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? No habrá nada que lo impida, porque estamos en un reino poderoso. No estamos en cualquier reino, hermanos. Estamos en un reino poderoso. Y tenemos a un rey extraordinario. El rey más grande de todo el universo. Estamos dentro de un reino maravilloso. Estamos dentro de un reino muy grande. ¿Quién puede contra este reino? Aleluya. Si tenemos al Todopoderoso con nosotros. Y si Él es el Todopoderoso, quiero decir que no hay otro poder más grande que ese. Porque Él es el Todopoderoso. Estamos dentro de un reino muy grande. Un reino sobrenatural. Él ha vencido el reino natural. Y entonces hemos entrado en un reino que es sobrenatural. En un reino con unas dimensiones espirituales sumamente grandes y poderosas. Estamos en un reino maravilloso. En un reino lleno de luz. En un reino lleno de poder. Lleno de autoridad. El Señor dice: aquí yo os doy autoridad. Yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y contra toda fuerza del mal. Y nada os dañará, dice el Señor en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Yo os doy poder y autoridad. Hermanos míos, el Señor dice que Él nos ha dado esa potestad. La potestad es sinónimo de poder. Un poder es la capacidad que se nos confiere a nosotros para actuar en nombre de otro. Cuando alguien tiene un poder, esa persona puede representar a esta persona que le acaba de otorgar un poder y lo puede representar, como es el caso de un representante legal. Él puede representar una entidad,
una corporación o una persona natural o jurídica puede representarlo ante cualquier instancia gubernamental. Él es su representante. Él tiene un poder que le permite actuar en nombre de la otra persona. La otra persona no tiene que venir. La otra persona no tiene que estar aquí. Esa persona tiene un poder. Y el Señor dice: yo os doy poder y autoridad. Iglesia, el Señor nos ha dado poder y autoridad. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Lo tenemos en esta noche? Señor dice: yo les doy autoridad, yo les doy poder. Existe un poder específico y existe un poder general o amplio para actuar. El Señor no nos ha dado un poder específico. El Señor nos ha dado, cuando es un poder específico, está limitado a ciertas actuaciones, a ciertas áreas donde el representante puede actuar. Pero en este caso es un poder general y amplio. El Señor dice: actúen por todas partes. Yo le doy autoridad en Colombia, en Venezuela, en el Asia, en Europa, en Norte, en Centro, en Sudamérica, en las Islas del Caribe, en el África, en el mundo entero. Yo doy poder, yo doy autoridad. Aleluya, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Oh, cuando tenemos ese poder general, ese poder amplio, entonces nada nos detiene en el camino. Nada te puede detener en esta hora. Prepárate para correr ahora más que nunca. Prepárate, apresúrate para ir en el nombre del Señor. Que el enemigo te dice que no vas a poder estar dentro de este reino. Mentira. Ahora es cuando Dios te necesita. Ahora es cuando Dios está contando contigo. Este es tu tiempo. No te puedes detener ahora. Ay de ti si te detienes en este tiempo. No te puedes detener. Cuidado si te detienes ahora. No pienses en desmayar en este tiempo, en esta hora. Este no es un momento para desmayar. Yo doy poder. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal, y nada os dañará, dice el Señor. Nada os dañará, nada os podrá minar, nada os podrá perturbar, porque yo le doy poder y autoridad. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. ¿No se siente usted feliz de estar dentro de este reino? No es cualquier cosa estar dentro de este reino. Dos cosas para concluir. Dentro de este reino hay una bandera. Cada reino tiene una bandera, cada país tiene una bandera. La bandera del reino de las tinieblas es el odio y la venganza. De eso vive ese reino y se mantiene con eso. Él quiere vengarse. El enemigo actúa de esa manera, con odio, con venganza. Actúa de una forma violenta, terrible. Pero yo quiero hablarles ahora del reino de la luz. En el reino de la luz hay una bandera maravillosa. Y la bandera que hay en el reino de la luz es el amor. ¿Cómo se llama? El amor es la bandera de los que estamos en el reino de la luz. En este reino, el Señor nos ha mandado que nos amemos los unos a los otros. Este es, aleluya, esta es la manifestación de un nuevo pacto. Nos ha entregado una bandera. Esta bandera es preciosa. Es la bandera del amor. Dios quiere que nosotros nos amemos. En todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Que nosotros no permitamos que nada perturbe nuestra vida cristiana. No puede haber odio, ni resentimientos, ni amarguras en el corazón. Hermanos míos, la venganza no puede pertenecer a quienes estamos dentro del reino de la luz. Eso pertenece a otro reino.
Eso pertenece a alguien, a algo muy aparte del lugar donde Dios nos ha puesto a nosotros. El Señor quiere que actuemos en amor. Cada vez que tengamos que actuar, el Señor nos dice: actúa con amor. Yo te he dado la bandera del amor. Actúa en el hogar con amor. Actúa con tus hijos con amor. Actúa dentro del matrimonio con amor. Actúa dentro de la iglesia con amor. En todo lo que Dios nos permita hacer, vamos a hacerlo con amor. Vamos a hacerlo para la gloria del Señor, pero con amor. El reino de Dios tiene una bandera poderosa. Me llevó a la casa del banquete, dice Cantar de los Cantares. Y su bandera sobre mí fue amor. Su bandera sobre la iglesia es amor. Aleluya. Si hay una bandera que deberíamos poner nosotros en la iglesia, sería la bandera del amor. Dios quiere que estemos envueltos en esa manifestación poderosa. Amados míos, pertenecemos a un reino realmente grande. A un reino sublime, a un reino, hermanos, extraordinario, un reino impactante, a un reino con grandes características. Dios nos ha sacado, Dios nos ha trasladado de un reino terrible, de un reino malvado y perverso, pero nos ha traído a un reino maravilloso. Oh, no te salgas de este reino por nada. Mantente dentro de este reino. Porque dentro de este reino tú vas a ver la gloria del Señor en todos los días de tu vida. Oh, nada más grande para nosotros los mortales que tener a un rey tan glorioso, sublime y maravilloso como el Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestro lado. Hoy contamos con Jesús de Nazaret. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él ha prometido estar con su iglesia. Él ha prometido estar con nosotros. Oh, hermanos míos, vivimos dentro de un reino muy grande, muy especial. Cuidemos nuestra posición dentro del reino. Cuida tu posición. Tú sabes qué posición tienes dentro del reino. Dios te ha dado una posición. Dios te ha dado un privilegio. Tú estás dentro de este reino, pero no estás como cualquier cosa. Estás como un hijo de Dios dentro de este reino. Ese es el título más elevado que cualquier persona en esta tierra puede obtener. El título de ser hijo de Dios es el honor, es el privilegio más grande que cualquier mortal puede tener aquí en la tierra. Pertenecer a un reino tan precioso, un reino sublime, un reino extraordinario, el reino de nuestro Dios. No pierdas la posición que tiene dentro de este reino. No te descuides por nada ni por nadie. No dejes que nadie te arrebate del reino de la luz y te saque al reino de las tinieblas. Más bien dile: Señor, tú me sacaste del reino de las tinieblas y ahora estoy en el reino de la luz. No quiero moverme de aquí. Ayúdame a perseverar hasta el fin, porque el que perseverare dentro de este reino será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo.